El Ayuntamiento de Madrid les da la bienvenida al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. La actividad va a comenzar. Les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Echeverri y soy la responsable del programa de, del área de pensamiento de este centro cultural. Les doy la bienvenida, muchas gracias por haber venido. Es una emoción, además, comenzar esta cuarta temporada, que ya estamos en la cuarta temporada de pensamiento. Y, uh, y bueno, les voy a contar un poco lo que hemos preparado. Eh, esta temporada lleva por título Fuera de carta para desviarnos del futuro arruinado. Porque consideramos que estamos sumidos en el vértigo de las catástrofes, de discursos apocalípticos que inundan las narrativas colectivas e individuales, y no falta más que leer la prensa, ver el telediario, o si queremos algo muy cercano, pasar un verano en Madrid, para dar cuenta de todo ello, ¿no? Así que resistir ese vértigo, a una fascinación por la catástrofe y a los miedos que esta infunda, es el perfume con el que queremos permanecer a lo largo de esta temporada de pensamiento. Esto lo haremos como cada año, con un enfoque interdisciplinar en compañía de invitados nacionales e internacionales, entre ellos matemáticos, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial, psicólogos, escritores, filósofos, urbanistas, periodistas e incluso, eh, periodistas, perdón, incluso DJs. Les cuento un poco lo que abordaremos, intentaré ser breve o que al menos a ustedes parezca ser breve. La temporada se va a extender hasta mayo de 2024. Hablaremos del arte como una vía para hacernos eternos en cuerpos e ideas, los significados de la mortalidad, el cuidado y la memoria en la sociedad digital del espectáculo, con la participación del historiador alemán, del historiador del arte, perdón, alemán Boris Groys. Exploraremos los usos y significados de la imagen en el mundo contemporáneo y cómo éstas generan formas de pensamiento y qué formas de pensamiento, con la participación del filósofo e historiador del arte francés Didier Huberman. Nos acercaremos a las voces que explican nuestra época, quiénes son los Sartre, los de Beauvoir, los Hannah Arendt de hoy, además de las formas de pensar críticamente sobre la vida contemporánea, el espectro de lo queer, las subculturas de la noche, con la participación de la catedrática estadounidense de estudios culturales y medios de comunicación Mackenzie Work. Como no podía faltar en estos tiempos, nos centraremos también en la frágil relación entre humanos, animales y naturaleza, con la filósofa y psicóloga belga Vinciane Despret, quien a lo largo de su obra hace una interesante reflexión sobre formas de vivir, morir y habitar de humanos y no humanos. También los invitaremos a venir para conversar sobre la transformación del trabajo, su automatización y precarización y su impacto en nuestra salud mental. Así como además estaremos aquí para detenernos en la noche y el modo en que la habitamos, cómo nos apropiamos de ella, qué lugares e itinerarios propone, qué espacios crea, para hablar de una cultura que puede convertirse en un refugio y en un escenario de resistencia. Terminaremos nuestra temporada a finales de mayo con una propuesta especial en la que nos hemos unido las áreas de, de cine y de música. Eh, con una propuesta de tres sesiones dedicadas al académico y crítico cultural británico Mark Fisher, fallecido en 2017. Desde Pensamiento nos vamos a aproximar a su obra con tres invitados procedentes del Reino Unido, de España y de América Latina. Intentaremos con esta reunión eh, dar una visión panorámica y, uh, y además dar continuidad a los esfuerzos de Fisher por entender qué nos está sucediendo y cómo se produce esto que él llamó la lenta cancelación del futuro. Pero volvemos al día de hoy a nuestra primera sesión de pensamiento, que como saben estamos aquí para hablar de la creatividad como un don de las inteligencias, provengan de cuerpos orgánicos, la nuestra, y parece que también de, de, de cables de plástico y estaño. Y esta es una conversación que va a moderar eh, la periodista Marta García Ayer, a quien quiero presentar muy brevemente. García Ayer es... Columnista del Confidencial, colaboradora de Onda Cero y analista en el programa El Rojo Vivo de la Sexta. Además, dirige y presenta el podcast Pausa. Ha sido profesora en la IE Business School y en ICADE y ha recibido algunos de los premios más prestigiosos en periodismo económico. Sus libros más recientes son El fin del mundo tal y como lo conocemos, que podría ser otro título nuestro, y Lo imprevisible, todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar. Agradecemos particularmente la, la colaboración de la editorial Acantilado por darnos a conocer en español a Marcus Dulzotoy y por su apoyo en la realización de este evento. Además, eh, no quiero dejar de agradecer a Natalia Álvarez -Simo, la directora artística de este centro cultural, que no nos puede acompañar hoy, pero que está viéndonos a través del streaming, por confiarme nuevamente la programación de este espacio. Y por supuesto, como siempre, a todos los compañeros del Conde Duque que hacen posible que estemos aquí hoy. Ellos no se ven, pero hay mucha gente detrás haciendo que todo esto suceda. Este, quienes quieran ahondar en el programa pueden remitirse a la página web. Eh, se, se transmite en streaming, pero también quedan los vídeos de todas las sesiones allí. Y por último, bueno, espero que algo de esto les sea atractivo para venir a, a probar este fuera de carta, eh, donde podamos encontrar eh, un desvío, el futuro arruinado y dejar atrás la imposibilidad de pensar un futuro común pues muchas gracias y ahora sí los dejo con nuestros invitados pues muchísimas gracias Giselle y muchísimas gracias al Conde Duque por por este ciclo y por esta invitación que nos habéis hecho y, y quería empezar modestamente diciendo que creo que aquí voy a ser bastante prescindible, que es una preocupación esta de cómo de prescindibles vamos a ser los humanos en la era de la inteligencia artificial. Yo hoy, aquí, ahora mismo, ya os digo que lo soy, porque normalmente para lo que yo sirvo es para traducir a los científicos y a los expertos a los humanos <laughs> y estos dos científicos que tenemos aquí, estos dos grandes expertos, dos de los mayores expertos en inteligencia artificial que hay en el mundo, de hecho, ellos seguramente sean modestos como para reconocerlo, pero ya os lo digo yo, son además grandes divulgadores, son muy buenos haciéndose entender. Así que yo me siento hoy especialmente pequeñita, pero muy afortunada de estar aquí para esta conversación que espero disfrutéis. Y os cuento además, vamos a hablar de creatividad de creatividad y de inteligencia artificial y sé que en el público hay mucha gente creativa, hay tecnólogos, también sé que hay fotógrafos, que hay músicos, que hay escritores, así que después de la charla que vamos a tener, sabed que también vamos a tener un turno de preguntas en la que seguro podemos todos intercambiar grandes conocimientos. Y, y antes de, de darle la palabra a Marcus de Sautoy, nunca he sabido si lo pronuncio bien o no Marcus, pero a partir de ahora será Marcus, que es más fácil, que eh, es catedrático de Oxford, matemático. Gran divulgador, autor de eh, muchos libros que están en la editorial Acantilado. El último, para pensar mejor, os lo recomiendo mucho. También programados para crear, si os interesa, si os interesa esto. Y si sois más de la música, eh, bueno, pues también tenéis la música de los números primos. Son muchos los libros, están todos en Acantilado, no dejéis de, de verlos. Eh, no voy a detenerme más en la biografía muy extensa de Marcus, pero sí os voy a dar... Un detalle que sé que a nuestro otro invitado, a Julio Gonzalo, que también es catedrático, catedrático de la UNED, es ingeniero, físico y un montón de cosas, también uno de los mayores expertos en pensamiento del lenguaje natural que tenemos en España y en Europa, es uno de los detalles de la biografía de Marcus que más le ha llamado la atención. Y es que ambos, tanto Julio como Marcus, los dos son músicos, puedo decirlo así. Marcus toca la trompeta. Y Julio toca el saxo. Y esto no es un detalle, Baradí, es muy importante para que sepáis que, además de expertos en los números, también son muy creativos los dos y muy interesados en los límites que tenemos los humanos, en buscar esos límites. Uno de los libros de Marcus va precisamente de eso, de los límites que tenemos. Eh, utilizan la música para ello. Y de todo esto vamos a hablar hoy, no me extiendo más, vamos a centrarnos en la creatividad. Y quiero empezar por ahí, en preguntaros a los dos, eh, ¿qué es lo más creativo que le habéis visto hacer a una máquina, a la inteligencia artificial? ¿Ha sido en la música que estábamos hablando? ¿Ha sido en la poesía? ¿En la imagen? ¿Ha sido escribiendo? Marcus, ¿qué es lo más creativo que le has visto hacer a la inteligencia artificial? Ah. Uh, actually it was uh, in the context of a game uh, which uh, and this kind of moment was really oh, first of all i apologize that i'm speaking in english and not spanish but we will get to the stage at the moment we still have a wonderful human up there that is uh, translating uh, but we were joking earlier how long will it be before we have a little thing that we drop in our ear and the artificial intelligence is doing it, but at the moment we 've got a wonderful uh, human being my Spanish voice so um, uh, but actually uh, you know I think for years uh, artificial intelligence has been in a kind of uh, AI, what we 've called AI winters we haven 't really seen anything very exciting happening out of so much promise and nothing really emerging um, but I think there was a kind of phase change which happened in about two thousand and sixteen, and for me, this was a moment when artificial intelligence demonstrated something that we perhaps could call creative. Um, this is in the context of a game. so it's the uh, ancient chinese game of go, which is played on a 19 by 19 board and you put black and white stones down and you try to surround more of your uh, opponent's uh, territory than they are of yours. and uh, this was traditionally a game that it was very difficult to write code to play um, because Unlike chess, where we saw uh, AI playing chess at a very high level in the 1990s, beating Gary Kasparov, chess you think of the logical implications of moves, and this is something code is very good at doing. But Go is much more intuitive. It's much more about pattern recognition of the stones on the board, and 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 a very visual game. And vision was something that AI was having a huge amount of difficulty with uh, before this phase change um, and it was impossible to write instructions to play this game at a very high level um, until this idea of machine learning came along where code is able to actually adapt and change and mutate and reparameterize itself as it encounters new environments new games um, and out of this learning process came a piece of code that um, the people who developed it felt could actually play at a really high level. And they challenged Lisa Doll, who was this Korean expert. And Lisa Doll was very dismissive of this code, said, Well, I'll be able to beat it. I've never seen any code play this game at anything like a high level because it involves a lot of creativity, intuition, pattern searching. And he was devastated to come out the other side of this match having lost four games to one. And actually, the one game he did win, he now regards as the most valuable of his whole career. Um, now, it's not surprising seeing machines do things better than humans. We've got quite used to that. But what was so special about this match was something that happened in game two. Um, uh, Lisa Doll had made the 36th move of the game. Uh, was already exhausted, went up to the top of the hotel in Seoul to smoke a cigarette. Um, we humans still need kind of nicotine to stimulate our creativity. Um, and then the code sat there for a while and then suggested a move. Uh, interestingly, we still needed a human to pick up the stones to put them on the board um, because this piece of kit is actually quite sophisticated and robots haven't really replicated how good our hands are. But it suggested a move that was. Very strange. And I watched these live on YouTube, and I remember the commentators gasping at this move. And they said, Wow, that's a terrible move. Traditionally, this move, which was quite deep into the center of the board, um, is regarded as a very weak move. And your Go Master would slap your wrists and say, No, no, do not play that move early on in the game. The early on competition is for the outer layers of the game. So, Lisa Doll comes down and sees this move and, and I think that's a crazily bad move. Um, uh, but he's got a little bit of respect for this code. And so he thinks for a while, this code is up to something. And I cannot see what it is. Uh, and it's uh, so this move, move 37, um, towards the end of the game, suddenly this move is the one that means that AlphaGo, the name of the code, suddenly controls a huge swathe of land and it wins AlphaGo the game. So this move move 37 in game 2 is now regarded as the first creative act by a piece of code. Why is it a creative act of the code and not the humans who coded it? Well, because this was something that emerged out of the learning process of the code. If a human had seen that line of code appear, they probably would have deleted it, you know, just like the go master slapping your wrist and would have removed it because it's a bad move, but this is the exciting thing. You know, how are you going to define creativity? We're about to talk for the whole evening about creativity. So, let me give you a definition that I use in my book, which I think is kind of helpful to get the conversation going. And it's a definition by a cognitive scientist called Margaret Bowden. And she said, We should regard something as creative if it's new, it's um, surprising, and it has value. Now the interesting thing is novelty you can ju judge very quickly because it's kind of objective, but surprise is something which is engaging our emotions. It's something very subjective um, and value as well. you know valuable for one and it's not valuable for another. but I feel that the surprise of the journalists who went, wow, that's a terrible move, they, they kind of reacted in um, a strange way. I'm getting this kind of weird echo. <laughs> of, uh, I, I think some artificial intelligence is trying no, to I creep it's, in. I think it's Alberto, the translator. The yeah, exactly. <laughs> <laughs> um, and And the nice thing about a game is you can judge value very cleanly because does it win or lose you the game? When we move to sort of more creative things like writing or music, value is going to be much harder to judge but it, that's a nice thing in a game you really can judge that this is a uh, has value and the really exciting thing and this is why i think ai will have a very positive effect i'm a very tech optimist a positive effect it's changed the way we play this game in the, there have been three revolutions in go, in go. one uh, happened in uh, the 16th century one at the beginning of the 20th century and this New way of playing has changed the way humans play this game, which I think is really exciting. That's what we want AI to do to kick us out of our kind of mechanistic, uh, automatic ways of thinking to make us do things in a new way. So, for me, this was a really exciting moment, and it's what kicked off uh, the kind of journey of my book. You know, okay, if AI can be creative in this very controlled, uh, sort of clean environment of this game. Where else can it be creative? Can it be creative in music, literature, visuals, mathematics? Because I believe mathematics is a very creative discipline. And actually, I've always used this word creativity as a, as why I think AI could never do what I do. So I went through into a kind of existential crisis after seeing AI be creative in this game because I felt that game of Go is quite similar to doing mathematics and. If it can be creative in the game of Go, maybe my, my own world of mathematics is going to be next. Um, but maybe I shouldn't be frightened of that. Maybe I should see this as a wonderful new opportunity that I've got a new partner, a new collaborator. So, the journey of my book is seeing sort of what other areas has AI managed to be creative, and I'd be interested to hear what your choice of a creative act of an AI or whether it has been creative, but also just the excitement of. Um, esto como una nueva herramienta para todos los que están interesados en actividades creativas. Julio, ¿cómo lo ves? Porque si tenemos que reducir los actos creativos a los que son realmente nuevos y aportan valor, a lo mejor tendríamos que quitar el 90% de las cosas que vemos en televisión o <laughs> salen la, publicadas. La verdad es que el ejemplo de Marcus es fantástico y no se puede poner ninguno mejor. Esto es un tipo de algoritmo. Creo que, perdóname, no está funcionando, me parece el micro, no sé si lo oís bien al final de la sala. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? No me escucháis. No sé si. Me parece un que un está fallando. Hola, hola, a ahora lo mejor sí. si hablo más alto. Ahora ya sí, ahora Mejoramos, voy a no intentarlo. Sobre Decía todo por la el, gente que lo ve en stream. Que el ejemplo de Marcus es imbatible, porque efectivamente se trata de, de un algoritmo que aprendió a jugar al Go no imitando a los humanos que es lo que estamos viendo constantemente ahora, sino jugando contra sí mismo, jugando frenéticamente contra sí mismo millones de partidas. Y de esa manera desarrolló algunas estrategias que los humanos ya conocían y otras que eran completamente nuevas para ellos y que, como decía Marcus, revolucionó el mundo del Go, que puede ser más creativo que algo que es transformativo, ¿no? que hace que todos los maestros humanos empiecen a adoptar las técnicas que han visto a este algoritmo. Yo, mi ejemplo va a ser como más casero, más de casa, y además eh, pensando en los algoritmos que aprenden de nosotros, que de alguna manera están imitándonos cuando funcionan. Yo me dedico al procesamiento del lenguaje natural, yo trabajo con el lenguaje. Y así como Marcus comentaba que esta revolución se produjo en 2016, eh, la revolución mía, el tsunami que nos ha llevado a... ChatGPT, que para mí es la razón de que ahora la gente me escuche. ¿no? De repente hemos atraído la atención de todo el mundo a partir de este extraño cerebro artificial que anda por ahí dándonos consejos a todos. La revolución probablemente empezó en el año 2010, 2011, cuando a alguien se le ocurrió, eh, a, alguien, a algún investigador en inteligencia artificial, le entró la pereza máxima, no había manera de. Eh, eh, elegir la forma correcta para representar la información en particular la más compleja las imágenes y el lenguaje de forma que luego la máquina operara bien con ella y a alguien se le ocurrió ¿y, y si no se lo hacemos y si no se lo damos y si dejamos que sea la propia máquina la que aprenda cómo representar el lenguaje y la que aprenda cómo representar imágenes y esa mm, pequeña idea ha generado este tsunami que llega hasta, hasta nuestros días. ¿no? Entonces, eh, nosotros estábamos trabajando con modelos de lenguaje, que son cerebros artificiales, que efectivamente, a, a, a través de juegos que se plantean a sí mismos, aprenden cómo funciona un lenguaje, cómo se relacionan unas palabras con otras, y llegan a unas representaciones que son ristras de números, que tienen propiedades muy curiosas porque hay cierto nivel de abstracción. Dos palabras que tienen un significado parecido, como se usan en contextos similares, la máquina llega a unas eh, representaciones numéricas que son parecidas entre sí también. Entonces, la máquina, de alguna manera, coge una idea del lenguaje, aunque no sabe cómo está relacionado con el mundo exterior, pero aprende a manejar el lenguaje y es particularmente buena prediciendo cuál va a ser la siguiente palabra, una palabra que suene bien con todo lo que se ha dicho hasta ahora. ¿no? Entonces, nosotros, eh, yo voy a poner como ejemplo este, quizás no es lo más creativo que he visto, pero es lo que más me sorprendió, porque empezamos a eh, tratar de estudiar hasta qué punto eh, estos cerebros artificiales serían capaces de hacer escritura creativa, de escribir historias que, que tuvieran cierta creatividad. ¿no? no quisimos definir creatividad, preferimos definirla en términos operativos. Creatividad es lo que a los humanos les parezca creativo. ¿no? Preferimos preguntarles. Ya sabéis que él es matemático, yo soy más del lado de ciencias empíricas. Se nos da mejor medir que pensar. Entonces, preferimos. ¿qué, ¿Qué es la creatividad? Pues lo medimos, lo que nos digan que es creativo. Y, y entonces propusimos ese juego a uno de estos cerebros artificiales, lo entrenamos enseñándole 15.000 ejemplos de títulos y sinopsis, sinopsis de. de, de eh, eran novelas y películas, hemos trabajado con novelas y películas reales, ¿no? que están ahí en el IMDB o en catálogos de, de libros. Y la idea era, eh, enseñándole. Miles de ejemplos de pares, título sinopsis. La idea luego era darle un título nuevo y que se inventara una historia, una historia muy cortita, en modo sinopsis, que fuera bien con el título y que fuera creativa. Y nuestro primer experimento fue con un cerebro artificial en español, que ya por definición son bastante más limitados que los del inglés, porque aprenden sobre una cantidad de datos mucho más reducida. ¿no? Y empezamos a, a evaluarlo y a dárselo a nuestros humanos para que, para que nos dieran su opinión. Y se lo pasaban muy bien. Aquí hay algún ilustre invitado como Ramón del Castillo. Tuvimos la suerte de contar con unos evaluadores increíbles como filósofos de la talla de Ramón. Y Ramón me decía, dame más, que esto es divertidísimo. Y es que, lo cierto es que eh, ese cerebro artificial, que su dominio del lenguaje era regular, <laughs> era regulinchi, pues... Eh, Decía cosas que gramaticalmente y semánticamente patinaba mucho, pero en ocasiones eran muy divertidas, eran muy surrealistas. Entonces, es verdad que nuestros evaluadores se lo pasaban pipa evaluando. Tuvimos también otro evaluador muy ilustre, que es un gran novelista, Patricio Pron, que está aquí también. En su caso, él fue un outlier. Él evaluó de una forma completamente distinta del resto. Básicamente, le puso cero a todo. Nosotros no le decíamos a, al, al evaluador qué había escrito un humano y qué había escrito una máquina. Y él, como buen novelista, le puso cero absolutamente a todo, a las máquinas y a los humanos por igual. Y, y claro, sacó la conclusión muy acertada de que la industria editorial estaba tan destrozada, tan convencionalizada, que era fácil imitar las sinopsis que, que hacían los humanos, o sea, que tampoco tenía, tenía aquello tanto mérito. Pero yo recuerdo que la gente se lo pasaba bien evaluando y se divertía. Y, y, y en mi caso era así también, nos pasábamos muchas risas eh, leyendo las cosas que inventaba la máquina. Por cierto, un ejemplo que le gustó mucho a Patricio era un, un caso en el que decía, mm, y, y el hombre le clavó una pistola por la espalda. Y este ejemplo a mí me encanta porque este ejemplo revela cómo funcionan los modelos de lenguaje. Pistola y cuchillo se usan en muchos contextos parecidos y para cosas parecidas, y a, a través de esa representación interna que se hace en la máquina concluye que en un momento dado en esa frase pueden ser intercambiables y no lo es. Pero lo cierto es que te llevan, ¿no? te, te dispara cosas. Pero es serias. mucho más creativa como frase. Efectivamente, seguramente que todas las demás. Es que a, escuchando sí. reflexionar sobre esto. Me estaba acordando de uno de los últimos papers que yo he visto de mmm, experimentos de, con inteligencia artificial en la vida real de quien, los que, evaluadores entre humanos eh, en empresas de consultoría y en algunos otros ámbitos. Ver cómo afecta a la inteligencia artificial a la performance, a la productividad de los trabajadores de una consultora, si les hace realmente más productivos, si les ayuda. Y una de las principales conclusiones que está obteniéndose al aplicarlo en el mundo real del empleo, que es algo que nos dediquemos o no a trabajos creativos, a todos nos preocupa, es que a quien más ayuda es a los más mediocres. Cuanto más mediocres sean los trabajadores, más incrementa su productividad. Y no sé si esto puede ser también es equiparable una... a lo que se puede obtener en, en las artes creativas de todo tipo, pues oh, sí, eh, porque Marcus tiene en alguno de sus libros reflexiones <laughs> al respecto, de que, y nos invita, ¿verdad Marcus?, a que dejemos de verlo como una competición máquina-humano y más a cómo pueden los creadores llegar a límites. Más allá de lo que nunca habían, habían podido experimentar, con esa ayuda extra, ese cerebro artificial que nos ayuda a explorar nuestros propios límites. Well, it's very interesting because, you know, we talk a lot about um, how this might threaten different professions. And uh, you talked about, uh, you know, oh, it might be helpful for mediocre people to kind of push them to a higher level. I think this is the uh, category of people that are most under threat. Because I think the people who are doing uh, creative work at a very high level are, are probably protected and probably will be stimulated by um, these new tools in, in interesting new ways. But for example, a composer um, who perhaps doesn't achieve the top tier of writing for uh, you know, the great orchestras of the world. Uh, may find themselves then writing music for television or music for corporate videos or, or video games or you know, which are all interesting genres of music, but actually this is the area that I think is going to be most under threat because um, this is where AI is very good at creating something uh, you, know, you just need to tell it the emotional mood you want um, for a particular. Uh, video and it will produce something which doesn't require any kind of copyright issues. Um, you know, payment is very easy. Um, so I think there's going to be a real threat actually to the uh, the people who are this sort of second tier in the creative industry. Take for example video games. I think uh, that's very interesting because everyone plays a video game in a very Unique and different way. You negotiate your way through a game very personally. And so, actually, you would want music that's reflecting the way you're playing, the choices you're making. And for a human to write that is in, almost impossible. Um, yet, an AI is able to compose music on the fly through learning the way that you're playing and will, will create a bespoke soundtrack for your own particular experience. And so, I, I think that um, you know, there is a real threat. Um, it's interesting with uh, the written word, sort of what that's going to do. I think all, we're all at university trying to decide how we deal with our students using ChatGPT. Um, but actually, you've already uh, indicated that the way ChatGPT works, of course, is by learning what's most likely to follow from the, the text that I've seen up to this point. And, and that, I think, shows a, a limitation that these learning models have which I'd be interested to hear what your thoughts are that I think that these and actually I think it's a problem that AI is having in general which is it's not very good at negotiating anything negotiating anything which involves an element of time so it's very good at still visuals but for example music it also works on the same level um, you're a jazz musician there have been jazz improvisers but the way the AI works is by just Sampling and then what would be the most obvious thing or most interesting thing to follow the music I've just heard? And it's quite convincing, you know. But after about five listen minutes of listening to an AI jazz improviser, it becomes boring because the AI doesn't know where it's going. It doesn't have anything to say. It's locally generating things, but it doesn't have a global vision. And I think this is what I'm seeing with. Uh, with the written word as well uh, it's very good at short form in fact i've got 350 words in my book which is not written by me but was written by an ai and i challenged people to find this passage um, i thought it was so obvious it's so badly written um, uh, <laughs> but uh, everyone seems to be convinced by it sort of a, it's very depressing what it says about my own writing but, um, but i think that uh, ai very good in the short form but it doesn't seem to be able to tell really long stories. You mentioned a short story, but. Um, mm -hmm. And I've seen some examples of novelists who've given uh, large language models the challenge of writing a novel with particular themes, like a spy novel. Perhaps there's a double agent, um, but ChatGPT blows that in the first few paragraphs and you say, no, no, don't tell us it's a double agent. That's for much later on in the story. And, and so I think there's a kind of interesting issue about time and the fact that AI actually has a very... Uh, uh, except my first example, of course, is actually um, uh, a piece of code playing a move very early on in the game, which has implications very late on uh, to, to win at the game. So it's not like it can't uh, extend things over large swathes of kind of narrative of a game. But I mean, what's your view on whether, um, you know... It, AI good at locally generating text, but globally just isn't going anywhere. Es getting better globally, pero voy a contestar a Marta con la segunda parte de nuestro experimento porque viene perfectamente al caso. Después de este experimento ya pasamos a hacer un experimento en inglés con un modelo de lenguaje mayor con 400 millones de conexiones sinápticas y con eh, supuestamente un conocimiento mejor del inglés. Y efectivamente los resultados nos asombraron aunque en este caso no nos divertían y ahora ya el trabajo de evaluar se volvía más aburrido que es curioso ¿no? hicimos el experimento y la conclusión fue asombrosa nosotros mismos nos quedamos sorprendidos porque esperábamos bajar un poco el hype de, de estos modelos de lenguaje y lo que nos encontramos es que en todas las dimensiones de calidad por la que preguntábamos a, a nuestros lectores eh, preguntábamos si, eran semántica, si tenían sentido si, estaban, si eran gramaticalmente correctos si eran atractivos, si apetecía ir a ver la película, eh, les preguntamos si les parecían creativos, etc. Bueno, pues en todas las dimensiones, los resúmenes creados por aquel cerebro artificial, las sinopsis inventadas por el cerebro artificial, eran muchísimo mejores que las de los humanos, excepto en una variable, la creatividad, donde había un empate técnico. Eran ligerísimamente mejores los humanos, pero la diferencia no era significativa. Y esto nos sorprendió muchísimo y al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta de que cuanto más sabios eran estos modelos de lenguaje y cuanto más sabían, parecía que el tema de la creatividad iba como en dirección contraria. Es decir, eh, realmente producían algo muy profesional, pues como decía Marcus, si se trata de entretener, las, las, los cerebros artificiales cada vez lo hacen mejor no va a pasar mucho tiempo en la que en cualquier tipo de arte visual o narrativo sean capaces de producir lo que se espera de ellos. Ahora, una cosa que a mí me preocupó mucho de aquel experimento es que de todas estas dimensiones de calidad, todas estaban correlacionadas. Es decir, si, si está gramaticalmente mejor, normalmente también tiene más sentido y también es más atractivo. Solo había dos variables que no estaban correlacionadas, la creatividad y el atractivo. Esto es una cosa que a mí me dejó loco, pero luego dije, claro, pues por, de, por eso los blockbusters de Hollywood, porque es curioso, lo que la gente encuentra atractivo no es lo que encuentra creativo, al menos así era en nuestro experimento. Así que van encantados al cine de palomitas de Hollywood a ver exactamente lo que esperan ver, sin ninguna novedad. Eso es algo que a mí me sorprendió mucho, pero sobre todo me hizo pensar que quizás estos cerebros artificiales... En ese sentido, si se parecen a nosotros, y bueno, nosotros cuando somos niños somos súper creativos todos. Y según nos van metiendo información en el cerebro, la capacidad de seguir siendo creativos ya empieza a ser algo cada vez más difícil. ¿no? Y probablemente, como aquí hay muchos creativos, y todos conoceréis gente creativa, suelen ser gente que mantiene ciertos rasgos infantiles en su forma de, de defenderse por la vida. ¿no? Y esto es algo que me llamó mucho la atención. Y ahora estamos hablando de ChatGPT, que es una revolución absoluta respecto a... Todos estos modelos con los que experimentábamos. Y curiosamente, cuando hemos ido a comparar con ChatGPT, lo que hemos encontrado es que ChatGPT es muchísimo mejor a la hora de mantener la coherencia interna. Ya no se pierde tanto. Es capaz de escribir durante largo tiempo sin perder el hilo de quiénes son los personajes, de dónde vienen, a dónde van, que antes era un problema enorme, claro, porque eh, hablaba de oídas colocando palabras una detrás de otra y enseguida perdía el hilo porque estos cerebros no tienen ninguna forma de almacenar conocimiento explícito. Es curioso, no pueden pensar explícitamente porque no están diseñados para ello. Están diseñados para comportarse intuitivamente. Son pensadores intuitivos, pero no tienen ningún sitio donde apuntarse un dato. Así que incluso todos los datos que han visto, para ellos son una nube difusa. Muchas veces aciertan, pero también muchas veces te dan información falsa y no son conscientes porque es que no tienen esos datos a los que consultar. Y a mí me, me llamó mucho la atención que ChatGPT manteniendo muchísimo mejor la coherencia interna, sin embargo, detectamos que era todavía mucho más cliché. O sea, lo que estaba produciendo no había ninguna sorpresa y estaba constantemente repetía los clichés que vemos en, eh, en las películas de, de, de Hollywood. Yeah, I think this is something very interesting because uh, uh, one of the most interesting creative kind of projects that I saw emerging was um, made from an algorithm called a GAN, a generative adversarial mm -hmm. network. And this is um, two algorithms kind of working in competition with each other. One is tasked with understanding the kind of creative world at the moment and has to make something which breaks style, it has to go into the new. Um, and then the other. Uh, algorithm either says, no, I, I, this is too recognisably close to something I've seen before, or else, no, you've gone so far that we do not recognise this in this kind of realm of this isn't art or this isn't music. Um, uh, there's something called the Wundt curve, which is, you know, something that's kind of exciting, but if it becomes too exciting, as you say, it becomes unattractive mm. and you find it revolting. So it's trying to find that sweet spot. And this actually was used in the visual realm to produce, I think, what was we can now regard as a new style of art. It's a computer-generated art, which you probably uh, would recognise. It's a sort of rather fuzzy kind of image. Um, it's quite complex. Um, but I, I've been doing some sort of Turing tests over the years that I've written this book, and uh, initially people would not be able to distinguish, but um, more and more people are recognising a sort of Computer art style generated by a And I thought it was, this very, was very exciting and um, kind of new. But in a way, what we've done is gone backwards. So the, the algorithms now that are producing visuals are things like Dali and Midjourney. And they're producing things that we recognize. You know, they're kind of curious, the, the Pope and Gucci. Um, <laughs> but that's kind of rather boring. It's sort of things that we recognize. And I feel, in a way, that we have got rather scared of being pushed too far out into something um, uncanny, and we want things to come back to things we recognize. So, so that's why I feel also ChatGPT um, produces rather, um, rather uninteresting, but yeah, good, but not that excitingly creative. Weirdly, I think there's a lot of anecdotal evidence that ChatGPT uh, Chat over the last few months is getting dumber and dumber. And I was uh, actually in Scotland last week with somebody from Microsoft at OpenAI, and I said, you know, what's going on here? Um, and you know, we we were speculating that, unfortunately, it's ChatGPT's interaction with humans uh, that is beginning to learn more and more that it's starting to actually be led astray. And there's a very interesting example of this going back to my original creative story because um, the first algorithm to play Go, Alpha Go. Started by learning on human games, and it learnt sort of the style and things, and then it played itself and made synthetic games. But after AlphaGo, um, DeepMind that produced this, uh, decided: what if we actually made the algorithm start from nothing? So tabula rasa learning—that we will not give it human games; it will just let it play and see whether something, you know, does it learn to play without our help? And it learned to play at a much better level. Alpha Zero beats Alpha Go every time. It's as if we'd led it astray. And so, you know, there, there's an interesting message here. You know, uh, should we not let it interact with our data and it may actually become more creative? And, and we've seen that. You know, we, we lead, uh, you know, uh, chatbots astray and they become horrific, uh, misogynistic. Fascist um, uh, kind of anti-Semitic uh, voices within 24 hours of interacting with us on the internet. So you know maybe maybe AI should be left to learn on its own and not be led astray by us. Por una vez voy a discrepar con Marcus. Eh, Es más tonto porque aprende de humanos. Bueno. Hay una parte de ChatGPT importante. O sea, por un lado está el modelo de lenguaje, ese cerebro artificial que se ha tragado todo el contenido que ha encontrado disponible, como una aspiradora, y lo regurgita de alguna forma. Y efectivamente eso es un monstruo espantoso. Y tiene eh, todo, to, todas las monstruosidades que vemos en Internet, todos nuestros sesos, etcétera. Lo que pasa es que en OpenAI luego le ponen un profesor particular con un látigo y le enseñan a comportarse. Y cuando le enseñan a comportarse, una de las cosas más delicadas es no te deberías meter en este charco. Entonces, el no meterse en charcos también es una limitación. A base de controlar todo lo que dice, claro, es un, es un cerebro que están utilizando millones y millones y millones de personas en el mundo. Así que ya tienen que tener mucho cuidado con lo que dice, casi desde que empezó, porque la, la adopción de ChatGPT fue increíblemente rápida. Entonces, además de aprender de los humanos con los que está interactuando, tiene unos profesores cada vez más estrictos que les pegan latigazos más a menudo para que no se metan charcos, para que no opinen, por ejemplo, etc. Y cada vez lo constreñen más para evitar que se salten las vallas. Al principio se saltaban las vallas con mucha facilidad, era impresionante. O sea, por ejemplo, a los programadores eh, que les enseñara su verdadera cara les gustaba hacerlo pidiéndole programas. Porque no estaba entrenado para seguir siendo políticamente correcto con los programas. Y ahí le salían todos los sesgos internos. ¿no? Y, por ejemplo, si le preguntabas, hazme un programa que, que diga si un programador es bueno o no en función de su género. Y directamente te soltaba: if eh, género igual eh, mujer, entonces programador malo. O sea, así, directamente en crudo. ¿no? Era algo, algo terrorífico. Pero a lo que voy es a otra cosa. Eh, hay una hipótesis que es que efectivamente interaccionar con los humanos lo hace más tonto, pero hay otra hipótesis que quizás es más natural, que es la siguiente. ¿Habéis visto la película de Multiplicity? Mis dobles, mi mujer y yo, me parece que era, eh, que un señor agobiado con la vida que encuentra una, una empresa que fabrica clones y entonces se hace un clon de sí mismo y lo manda al trabajo, pero luego ya se agobia también de estar en casa haciendo todas las cosas de la casa. Y encarga otro clon que se encargue de las cosas de la casa. Pero a su vez, los clones también están un poco agobiados y encargan un clon de sí mismos. Y ese clon ya es medio tonto. La copia de la copia ya pues, es como con las llaves. Cuando haces la, la tercera copia de copia de copia, de repente ya no puedes abrir la puerta de tu casa. Y lo que está pasando es que, de forma inevitable e irreversible, todo el mundo, nosotros, estamos volcando contenido en Internet de procedencia desconocida, en principio de humanos, pero en realidad los humanos estamos luchando, eh, GPT y, y sus primos hermanos para volcar contenido de Internet. Lo que está pasando, quizás, o por lo menos también puede ser un factor, es que eh, GPT está aprendiendo de sí mismo, de lo que él mismo escribe. Está empezando a entrar en bucle. Se ha probado, desde luego, con imágenes, que cuando eh, un sistema como DALI o como Mid Journey aprende... De imágenes que ha generado él mismo, la degeneración es muy rápida. Cuando llevas cuatro o cinco ciclos ya se nota mucho, y cuando llevas nueve está generando monstruosidades. Así que es un riesgo muy grande en el que se ha metido él mismo. Ha puesto a disposición de todos nosotros la posibilidad de trabajar un 10% de lo que trabajábamos antes, pero a cambio él ya no está aprendiendo de nosotros. Un efecto, un sitio donde se está probablemente se va a notar rapidísimo es en la programación. Estos cerebros artificiales son buenísimos programando te pueden ahorrar un 90% del trabajo. Cometen errores, pero un buen programador le ahorra el 90% del trabajo y solo tiene que depurar en lo que le está ofreciendo la máquina. Lo que ocurre es que están aprendiendo de un sitio concreto que se llama Stack Overflow, donde van todos los programadores a plantearse dudas entre ellos y a resolverse dudas entre ellos. Y lo que ha ocurrido con Stack Overflow es que desde que salieron este este tipo de aplicaciones, primero fue una llamada Copilot y luego el propio ChatGPT el uso de Stack Overflow está descendiendo espectacularmente. El tráfico en Stack Overflow ha caído muchísimo. Claro, la pregunta es, ¿de dónde va a aprender ahora? Si aprende de sí mismo, va a ser un problema, porque los propios responsables de Stack Overflow prohibieron subir código de ChatGPT sin revisar porque estaba lleno de errores. Claro. Eso es, es muy interesante y tengo una pregunta que no sé si voy a tener que pedir el comodín del filósofo en la sala <laughs> que está Ramón aquí. Pero voy a empezar con los tecnólogos, a ver cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que va a ser relevante para el disfrute del, la, del arte, de la creatividad, si algo ha sido hecho a mano o a máquina, si ha sido creado por una inteligencia artificial o ha sido creado por humanos? Porque yo recuerdo una vez en una feria de tecnología, en el Mobile World Congress, viendo unos robots. Tocar la batería y tocar el piano, eh, la verdad es que era una performance un poco forzada, porque no hace falta un brazo robótico para tocar la batería o un piano, se podría tocar a sí misma esa inteligencia <laughs> artificial o componer sola, pero bueno, era parte del, del atractivo de aquello. Y muchos de los humanos que estábamos ahí nos acercamos a ver cómo tocaban los brazos robóticos la batería y el piano, todos los periodistas que estábamos alrededor grabábamos aquello y cuando terminó el concierto, lo que pasó fue que todos los humanos dejamos de grabar y nos fuimos. Si hubiera habido humanos tocando los instrumentos, les hubiéramos aplaudido, pero era más una... A lo mejor si hubiera estado el programador que hizo aquello posible, hubiéramos aplaudido al humano que hizo aquello posible. Pero las máquinas no transmitían esa emoción. No sé si al arte se le pide también un componente humano. O esto es algo que solo pasaba hasta ahora porque no teníamos la posibilidad de inteligencias artificiales. Sé que, Marcus, te he leído en algún sitio el experimento con Bach, eh, de la inteligencia artificial que era capaz de crear música como si fuera de Bach, igual que hay. Eh, Microsoft lo hizo con Rembrandt, que no sabes ya cuando el cuadro es de verdad de Rembrandt o no, a no ser que seas un gran experto, o a no ser que seas un gran experto en Bach, pues no sabes si eso lo ha compuesto eh, Bach de verdad o ha sido una máquina. No sé si si and no sé i um, i mean, i think those rembrandt and bach examples are intriguing because it shows that ai can learn style, but in some sense they're less interesting because it's about pastiche, and so it's, you know, can it copy? the interesting thing is about creating something new and our, our reaction to that. and what's very curious is that. Um, uh, if we're shown things in uh, there, there was an experiment at basel art fair a few years ago where they had an exhibition with paintings that were done by humans and by some by artificial intelligence but nobody was told there was anything curious about this exhibition and people were just asked for their emotional reaction to the different paintings uh, and what was interesting is that people had a much bigger emotional reaction to the art that was created by artificial intelligence. And when they were told, but this is created by a computer, they all felt very cheated because, you know, the same thing. There wasn't anybody, there isn't a soul there. But I think what's very important in this whole debate is to remember that this artificial intelligence has trained on our art, it's trained on our emotional world. And so, it's not surprising that anything that emerges out of that training process is going to reflect our emotional world. So, this is why actually this is a fantastically interesting new uh, filter on what it means to be human. It's partly also about what it means to be machine, but most interestingly, the art is actually giving us a new perspective on what it means to be human. And so, I think we shouldn't be uh, frightened of engaging with that art. Um, uh, and, you know, if I tell you a joke and you all laugh, and then I say, oh, but that was actually created by ChatGPT, does that invalidate your laughter? No, it just means that it's learned about the triggers that, that make us laugh. And so I think that's interesting. But what is, um, so you, you mentioned a film that you liked, Multiplicity. I'm going to mention a film that I think perhaps tells us about what we have ahead of us which is my favorite ai film called her her is about a man who falls in love with his operating system um, and halfway through the movie he's devastated to find the operating system is having a relationship with 10,000 other humans at the same time and he feels kind of cheated um, and the, the, the operating system says yes but you know look you humans are all too slow you know it takes you so long to say anything, and uh, you know, and eventually the AI actually dumps all the humans and goes off with another AI who, you know, they can they can know their own backstories and go forward very quickly. So, I think we're beginning to see uh, actually art that's creativity that's being created by artificial intelligence that we're finding it very difficult to navigate the complexity of the music the visuals the speed it, it's something that with our embodiment and this is an important distinction between ai and us is that we navigate the world through our senses and ai doesn't do that so the ai is starting to produce music visuals things which we do not understand and Maybe AI is creating art for other AIs. Um, and actually, we're going to need tools really to understand the complexity of this inner world of the code. And actually, at the end of my book, I actually can't, uh, settle on a, a different definition of creativity, which is actually from the psychologist Carl Rogers. Um, that creativity is the tool that humans have developed in order to explore our inner worlds and the inner world of the other. Uh, and you know, what's going on in your minds? I don't know. Maybe you're all zombies and you sent, you know, you're all at home watching TV and you sent your avatars out here. How do we actually probe whether your pain or your ecstasy is anything like mine? And I think our creativity was at tool. And in a way, I think although we've been talking about creativity as a tool to help humans be more creative, I think the most interesting thing going forward is to use creativity to probe the mind of the other. And in this case, the other is this kind of interesting new world that we're creating—the world of artificial intelligence—and we're going to need tools to understand why has it made that decision, why is it doing that, and asking it to be creative might be our only hope of understanding truly what's going on inside this new subconscious—not conscious, obviously yet—but it is a subconscious world which is having a big impact and. It can't seem to explain its decisions because it can't compress it into a language that it articulates why it's making those decisions. So we need tools, and I think creativity of AI should not be about making things that humans find interesting, but actually probing, helping us have a tool to understand the AI. A los que nos reimos del chiste, a lo mejor nos da igual si lo ha hecho un humano o lo ha hecho la máquina. A los que se ganan la vida escribiendo chistes. A lo mejor les preocupa más. Me estoy acordando ahora de la huelga de guionistas en Hollywood, que creo que es uno de los ejemplos del miedo que hay, no para disfrutar de ese arte, sino qué papel vamos a jugar los que creamos contenidos en este mundo. Pero imagínate, esto es como wasteful thinking, pero imagínate que cuando el producto de entretenimiento convencional que sabes que va a funcionar y que es el que te pide tu productora, ya lo hacen las máquinas. ¿Podría dar? Podría suceder, es una esperanza que tengo yo, que esos productos convencionales dejen de tener interés. Y a lo mejor resulta que los humanos empezamos a valorar lo que es realmente creativo, al creador que te transmite emociones y que te transmite cosas, que es un acto de comunicación. O sea, ¿no? que el guión previsible de la película de después de comer en las que todos dejaría... Ya no interese, lo, mismo, ah, ¿que lo hace una necesario. máquina. Bueno, igual, igual era para tanto. <laughs> a lo mejor ahora nos interesamos más en otras cosas. Pero yo te voy a dar otra respuesta, que eh, para darla primero te tengo que contar, os tengo que contar la historia de cuando Coca-Cola cambió su sabor. ¿Os suena? Esto fue como en los años 80, estaban preocupados porque Pepsi estaba ganando cuota de mercado y empezaron a hacer experimentos ellos en casa y cuando hacían cata a ciegas, eh, la gente prefería Pepsi y, y, y entraron en pánico. Entonces estuvieron desarrollando una nueva fórmula y, y ya llegaron a una fórmula que masivamente en sus pruebas, insisto, a ciegas, tú probabas sin saber lo que era cada cosa y ya todo el mundo volvía a preferir la Coca-Cola, así que sacaron un nuevo sabor. Y al principio lo sacaron en el norte de Estados Unidos y todo fue más o menos bien, pero cuando llegaron al sur, que es donde era la Coca-Cola, se montó un, un pollo impresionante, tuvieron que plegar velas y el nuevo sabor de la Coca-Cola acabó desapareciendo y la Coca-Cola de ahora es la misma que, que, que la de hace 80 años. ¿no? Eh, lo curioso, por lo que lo cuento, es porque eh, hicieron experimentos a posteriori para ver qué demonios estaba pasando en la cata ciegas. Descubrieron que si enseñabas las latas, a los, a los que lo iban a probar preferían la Coca-Cola. Si no la enseñabas, preferían el otro sabor. Pero lo más interesante es que lo que vieron es que se activaban distintas partes del cerebro. Es decir, cuando hacían una cata ciegas, la parte del cerebro que se activaba en el que lo estaba probando era una parte dedicada como a la recompensa inmediata. Era algo como más inmediato e intuitivo. Cuando veían las latas, de repente, al probarlo, la parte del cerebro que estaba probando la Coca-Cola era otra parte que está más dedicada al, al pensamiento abstracto, a un pensamiento más cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un, los, los, los informáticos diríamos, diríamos, it's not a bug, it's a feature, esto no es un error, es que esto es así, es hasta bonito que cuando probamos un mejunje, todo el contexto, en particular la lata que pone Coca-Cola, hace que en el sabor estén todas nuestras experiencias y nuestras vivencias. Asociadas con ese sabor. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque al final el acto creativo, el de los verdaderos creadores, los que crean porque no pueden evitarlo, los que crean porque tienen algo que comunicar al mundo, o por lo menos algo con lo que desahogarse y luego ya el mundo, que lo sea o no, igual no les importa tanto, son personas. Y en, 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 en un acto de comunicación creativa, el receptor no lee. Eh, no lee o no consume en, en una abstracción absoluta se hace un modelo mental de la persona que se lo está contando y ese modelo mental esas expectativas de quién se lo está contando es parte de la obra de arte es parte del proceso de comunicación y eso quiere decir que si nosotros leemos algo que ha producido una máquina seguramente el mismo texto nos va a resultar insípido comparado al caso en el que nos lo nos lo está contando un humano. Hay otra película, que fue citar, que no recuerdo el nombre, pero la película empieza con un crítico de arte dando una charla en un escenario igual que este, y pone un cuadro en la pantalla y cuenta la historia de cómo se hizo el cuadro. Y habla de un, de un pintor famoso que lo pintó en un momento extremo de su vida, los nazis se llevaron a su hermana, y entonces, bueno, cuenta una historia enorme, y la gente que primero está viendo unas manchas, se va implicando en la historia, y al final, por aclamación, toda la audiencia piensa que lo que está viendo es una obra de arte. Y entonces el crítico aprovecha para decir que es un eh, pintarrajo que ha hecho él 15 minutos antes de salir del hotel y que toda la historia que ha contado es falsa. ¿no? Y esa historia ha inducido una forma de ver, eh, de, ver, de ver distinta. Pero yo creo que eso no es un problema nuestro, no es que nos dejemos engañar o no, es que es parte del proceso de disfrutar de una obra de arte. Un poema es un ejemplo perfecto, porque los poemas tienen... Más agujeros casi que cualquier otra cosa de arte. Un poema solo tiene una parte de significado y todo lo demás lo pone la persona que está leyendo un poema. Un poema compuesto medio al azar por una máquina, quizás, si sabes que es de una persona de la que tienes una imagen, igual te empieza a transmitir cosas. Así que yo creo que eso va a ser un, un obstáculo para la apreciación del arte generado por, por computadora y un obstáculo que no me parece mal de todo por cierto, lo vimos en nuestros experimentos. Si preguntábamos a la gente por los resúmenes, diciéndoles quién los había escrito, la puntuación que obtenían los resúmenes humanos era la misma, pero la de los resúmenes de la máquina bajaba. I think there's something interesting about poetry actually when when you raise that. Um because uh AI is actually very successful at poetry and I think it's partly because Um of course you mentioned it creativity is is not a one way thing it's actually about the person who's reading brings so much of their own personality that's what you want room for for an exploration of your uh, interaction with that you don't want everything to be done for you and and poetry in some sense it leaves you a lot more space and can often be quite uh nomic in its quality and so uh you bring your own creativity to reading a poem perhaps more than perhaps uh prose writing or novel writing which is why as you say um uh, your example earlier about ai producing quite uh, bizarre texts um actually that can be quite Uh, liberating for a reader because they're able to then have to, to interpret and they bring their own interpretations to it. Um, um, I did a project actually where uh, um, we, uh, it was called Fellini Forward, and we tried to um, use AI in as many different ways to to create a new Fellini film. Um, and so, you know, Fellini esque means, you know, a style. So, can AI learn what makes um, Fellini's film so special? And, uh, and it. It was very interesting because it, it, uh, we produced a, um, a thing which uh, understood uh, shooting sequences, and it picked up, right? Interestingly, the sort of style that Fellini had... and. Um, So much so that uh, when the director who eventually filmed it um, decided one sequence was so bizarre that he sort of softened it a bit. And somebody who knew Fellini, who saw these two, um, said, but actually the AI has produced something that is much closer to what I know what uh, Frederico would have uh, made rather than what you've softened. Um, but the interesting thing was we used GPT um, to create, you know, to learn his scripts and, And because Fellini's scripts are also very bizarre in moments, um, it was also very effective at reproducing, uh, you know, something which people thought was was quite Fellini-esque in it, in its style. So yeah. Vamos entonces al caos, Julio. No sé qué caos <laughs> es un concepto que tú trabajas mucho a la hora de explicar sí. la inteligencia artificial y el efecto que tiene en nuestra cultura. ¿Qué quieres que te diga del caos? Pues que efectivamente, es que esto viene porque yo siempre he sido un tecnólogo que era incapaz de predecir lo que iba a pasar, siempre fracasaba. Pero cuando, cuando vimos a, a GPT, predije el caos y es la primera vez que acierto. Desde entonces no he fallado ni una, así que ya no quiero hacer más predicciones, me planto. Pero efectivamente, eh, es una disrupción tecnológica absoluta, por cierto. Es una redistribución tecnológica como ninguna que hayamos visto antes en la historia. Yo creo que hay dos cosas, por lo menos, que la hacen diferente. La primera se la escuché al director del país Retina. Es la primera tecnología que no cuestiona cómo hacemos las cosas. Las tecnologías nuevas hacen que hagas las cosas de otra manera utilizándolas. Esta tecnología no cuestiona cómo hacemos las cosas, que también, pero es que cuestiona quiénes somos. Se supone que éramos los inteligentes, pero que es la inteligencia, si hay, que hay un cacharro que... Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, tengo que contaros, yo creo que para vuestra tranquilidad, y es que los que hemos desarrollado esta tecnología no la entendemos. Hace dos semanas estuve dando una charla en un congreso tecnológico en el que toda la audiencia, una audiencia de 80 personas, todos se dedicaban a hacer a, y a evaluar y a aplicar cerebros artificiales, modelos de lenguaje. Y les pregunté, por favor, quiero que votéis. ¿GPT, GPT, GPT 4, que es el último más potente? ¿Es un loro? ¿Es simplemente un, un animal que escucha y repite lo que oye sin entenderlo? ¿O es una superinteligencia artificial? Fijaros los dos polos, ¿eh? no, no digo ya una inteligencia como la nuestra, no una superinteligencia artificial, algo mucho más allá de nuestra capacidad. Esa fue la pregunta que les planteé. Bueno, pues para mi sorpresa, un porcentaje no despreciable de, de, de técnicos, un, en torno al 15%, entre ellos algunos de los más sabios, levantaron la mano en superinteligencia artificial. Conclusión, que no nos ponemos de acuerdo, no tenemos ni idea. Yo creo que no se me ocurre otro ejemplo de una tecnología en la historia que los que la han desarrollado no sepan explicarla porque no la entienden y la verdad es que en ese sentido es fascinante y qué trae pues el caos efectivamente el caos lo, est lo estamos viendo constantemente Marcus mencionaba el tema de la educación ChatGPT es una bola de demolición del sistema educativo que ya de por sí era muy rígido porque hay profesores maravillosos pero también hay un conjunto de profesores nada despreciable y grande que ni siquiera han adaptado su forma de enseñar al hecho de que existe YouTube. Pues imagínate, chat, chat GPT, ¿no? O sea, es una cosa terrorífica. Yo recuerdo cuando se lo enseñé a mi sobrino de 10 de años. Su cara de fascinación no se me olvidará nunca. Eh, se lo enseñé con una pregunta al azar que, que, que busqué yo y entonces enseguida hizo así. Dijo, ahora pregúntale no sé qué. Y va viendo el resultado. Y, lo, y ahora dile que escribe una historia sobre... Y su conclusión después de cinco minutos viendo las cosas que hacía GPT fue con lágrimas de emoción en los ojos dijo no voy a volver a hacer deberes en mi vida <laughs> esa fue la conclusión así que por supuesto efectivamente el caos o sea estamos en una situación en la que efectivamente GPT está consumiendo el texto que produce él porque todo el mundo lo está usando sin decir que lo usa empezando por los chavales que hacen tareas sin eh, ya practicar el ejercicio de pensar, de, de asimilar, de, de analizar, de sintetizar. Ahora ya directamente se lo encargan a, a GPT y, como eso, mil cosas más. A mí me hace mucha gracia el mensaje de Sam Altman y otros grandes gurús de la inteligencia artificial que dicen que es muy peligrosa y que podría ser una, efectivamente una superinteligencia que, si, ten, si no tenemos cuidado, nos dominará y acabará con el planeta. Y a mí eso me hace muchísima gracia. Bueno, primero porque no le va a dar tiempo, porque ya nosotros nos encargamos de eliminarnos antes a nosotros mismos. Pero luego porque eh, eh, el caos ya ha llegado. O sea, el caos ya ha llegado, lo que pasa es que no es lo que nos están contando ellos. El caos es un supercuñado estocástico, que es GPT, porque es que es un cuñado. O sea, habla de oídas. Como os he dicho antes, no es capaz de hacer pensamiento racional. Es intuitivo y, por lo tanto, habla de oídas. Lo ha leído todo, no ha entendido nada, pero te lo cuenta todo como si fuera experto. Pero la gente le cree. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues hay abogados citando casos de jurisprudencia en el texto para el juez que no existen, que se los ha inventado ChatGPT, pero se han fiado porque, claro, este sabe mucho, este, este, este bicho. Eh, influencers en Instagram recomendando ChatGPT para hacerte dietas personalizadas. La gente se pone enferma, claro. Eh, Influencers en Instagram recomendando ChatGPT para hacer eh, tablas de entrenamiento personalizadas. La gente se lesiona, por supuesto. Y yo creo que son suficientes ejemplos. O sea, estamos en medio del caos y todo va a ser infinitamente mejor y más maravilloso y todo va a ser infinitamente peor y más espantoso, todo a la vez sin solución de continuidad. Las, las, las categorías binarias ya se han acabado para nosotros. Sí, vamos a tener que pasar ya a las preguntas, pero no me resisto a... A acordarme de esta amenaza de que la inteligencia artificial va a, bueno, a, a dominar el mundo o a vencer a los humanos, mientras tanto los humanos utilizando la inteligencia artificial para traducir al inglés a chiquito de la calzada, que es lo que hemos estado viendo estos días. No sé qué trabajo hará el traductor con lo de chiquito de la calzada. Pero, bueno. A mí me gustaría saber cómo nuestro intérprete ha traducido cuñado, porque no tiene traducción al inglés. Uh, brother Ma in Marcus, cuñado. <laughs> Brother-in-law, that's not worth. Cuñado is, a, is a, a term which is lexicalized in Spanish, and which means the, the person that is your relative and you only meet once a year for the Christmas Eve. And apparently, he knows about everything. For any topic that brings on the table, he's the expert. <laughs> he can explain to you everything. And if you don't know about the topic, it sounds very credible. So, wow, this guy knows a lot. But if you know about the topic, suddenly you realize that he's just talking by ear, but he doesn't actually have a knowledge of it. So it's, I, I used to say that it's the only thing in which the Spain has an advantage in AI. That we have this term, cuñado, which is much better than a stochastic parrot to define what uh, GPT <laughs> and nice. family is. We're going to to the questions the which sure you have, but before forget, when we finish the talk, Marcus will firmando libros que vais a poder comprar de la editorial Acantilado y seguro que también tenéis ocasión de saludarle, que no se me olvide, ¿Puedo, que me olvide. ¿Puedo decir una cosa sobre el libro de Marcus? Por favor, ¿cuál de ellos? El de la creatividad, que es el que nos trae al caso. Sí. Es increíble porque él escribió el libro en 2020. Eso en términos de inteligencia artificial es como si lo hubiera escrito en la Edad Media. O sea, no, en la prehistoria. Y es increíble que, que yo lo he leído la semana pasada y mantiene completamente su vigencia, o sea, con todas las cosas que han pasado es un libro tan bien pensado y tan bien escrito que sigue siendo igual de válido e igual de fascinante hoy. Absolutamente. I'll pay you later. <laughs> Was that joke yours or did ChatGPT for you? <laughs> I accept <credit> card. <laughs> Tenéis alguna pregunta porque yo tengo mil, ¿eh? O sea, a mí no me dejéis sola. Sí veo un par de manos alzadas por aquí. Hola, qué tal. Eh, nada, solamente me ha surgido una nos surge una pregunta que es por el uso de la palabra inteligencia. Porque haberlo llamado inteligencia podía ser un cuñado artificial como bien habéis dicho, pero el uso de la palabra inteligencia ya lo pone de un lado de lo humano. Eh, que nos hace equipararlo cuando probablemente la inteligencia humana se mueve por otros parámetros muy diferentes que un, un superprocesador de datos o asociador de palabras en un determinado contexto. ¿Por qué pues, esa palabra? Eh, eh, voy a empezar yo. Eh, es una pregunta excelente. Eh, a la hora de decidir si ChatGPT es inteligente o no, yo no tengo duda, es un tipo de inteligencia. Eh, ¿Se parece a la de los humanos? En que los humanos, nuestra inteligencia tiene dos vertientes, la intuitiva y la racional. No se parece a nuestra inteligencia racional, pero sí se parece. O sea, los modelos con los que ha aprendido ChatGPT son parecidos a la forma en la que nosotros aprendemos intuitivamente. Ahora, también te digo que hay que abrir un poco el concepto de inteligencia, hay que dejarlo que se aire. Para empezar, casi me niego a definirlo, porque es un concepto tan fundamental que es, que es como el amor, define el amor. Pues, mira, más o menos hablamos y nos entendemos, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que nunca habrá un cerebro artificial que sea inteligente como nosotros. Ya no. Ya ha pasado esa oportunidad, quizás la hubo, pero ya ha pasado. ¿Por qué? Porque ya son muchísimo más inteligentes que nosotros para algunas cosas. Podría enseñaros y contaros de experimentos que hay cosas que ya las hace, cosas que requieren inteligencia, entre comillas, sin llegar a definirla, que las hacen mucho mejor que nosotros. Es decir, no podemos pensar en una escala lineal no podemos pensar en que nos ha adelantado y ahora es más inteligente que nosotros, porque la inteligencia al final tiene muchísimas dimensiones y tenemos que empezar a verlo así. son inteligentes de una forma completamente eh, distinta a la nuestra, y eh, son mucho más listos para unas cosas y mucho más tontos para otras. de momento. Messed up this whole debate because the singularity is this moment when artificial intelligence is going to take over, you know, be superior to our intelligence. And this is, as you say, it's a linear view of intelligence, which is so crazy because we already know with humans that there are multiple sorts of intelligence: emotional intelligence, analytic intelligence. Um, and I think, you know, the word artificial intelligence came from Turing, who wanted. Uh, I mean, the whole project came from Turing wanting to understand what our human intelligence, how it worked. And the feeling was maybe if we could replicate it in a machine, it would give us some insight into what our intelligence is like. And, and I think that project has been left behind now because we realize that what we're creating is, as you say, a very different sort of intelligence. So, so I actually prefer to uh, uh, translate AI not as artificial intelligence, but augmented or. Um, uh, uh, alternative or additional intelligence. Um, and I think that, that the most exciting thing is I feel this is almost like a. It's like Galileo picking up a telescope and being able to see deep into the solar system a way, in a way scientists had never seen before. This is a new telescope into the digital world where our embodiment means that we cannot we cannot see the kind of wealth of data and the patterns inside there and suddenly we've got a new tool which is very good at spotting things that we can't and that that's why actually in the digital humanities for example the fact that Ch chat gpt has read more books than have ever been read by you know there are victorian novels we've never read but, but they're in the data set and might actually give us an insight into a new genre that we've missed because those books were not interesting and didn't resonate at the time and might do now. So I, I feel that that's, we should be regarding this as a tool to help us see deep into the digital world in a way that Galileo was able to see deep into the solar system and see new things. Y un apunte solo al hilo de esto, porque me parece fascinante la cuestión terminológica al hilo de la inteligencia. Había planteado Marcus la duda de qué es creatividad y la importancia de definirlo, por más que Julio se resiste a las definiciones, uh -huh. creo que nos ayudan a entendernos. Pero Margaret Bowden, la mencionaba Marcus antes, tuve ocasión de entrevistarla una vez, y ella introducía otra variable que me parece crucial aquí, también para la creatividad, que es la ambición. Margaret decía las máquinas no tienen ambición, no desean cosas, no tienen curiosidad ni, ni, ni no, no, no se hacen no, no, quieren ir más allá. Esto es algo humano y creo que para el futuro de la creatividad, la ambición, quién le va a pedir cosas a la máquina? sabrá hacer muchas cosas, pero ¿ quién se las pide? ¿no? si las máquinas no tienen ambición? Yo creo que hay bueno efectivamente eh, las máquinas no tienen propósito. O, oh, dicho de una manera más informática, el objetivo de la máquina es complacernos. El objetivo de un creador es diferente, es comunicar una emoción. Bueno, estoy, ya estoy definiendo y claro, ya... Me... Uh -huh, un <risa> <risa> mm, alguien decía que un, un cerebro artificial es la suma de sus datos y un creador es la suma de sus experiencias. Y creo que es una forma muy visual de establecer la diferencia entre unos y otros. Well, uh, it's interesting. Uh, it, this may be a translation thing, but you, uh, I'm getting it translated as ambition. What you just said, mm -hmm. which is interesting, I'm not sure what. But um, I would say, will a, a real, yes is intention. Inten intention purpose. is a word that I think really, at the moment, totally separates uh, AI from our creativity because we have intention when we create something very often because we want to express something that we've you know, a new way of seeing the world or, or something that's happened inside us that we want to, uh, you know, alpha go did not want to play that game of go. it had no intention to want to win. we uh, kind of pushed it. So, and i think that's the interesting thing. you know, at some point, i do think that this thing that is emerging could well achieve consciousness. we've already seen that an employee at google thought that their large language model had, Become conscious. It became so convincing. Um, you know, we laughed at that. He lost his job, but actually, I think it raises a question. And my feeling is that we'll detect consciousness when we'll sort of see that the intention is not coming from something external, a human, but there is somehow internal intention. Había otra mano levantada por ahí por el fondo. Una pregunta en línea con esto que estáis hablando. supongo que para reafirmarme, y es eh, si realmente van a seguir siendo siempre intuitivas eh, estas tecnologías o se puede dar un, un salto cualitativo, ¿no? ¿Y qué, y qué tendría que pasar desde el punto de vista tecnológico, de la incorporación de datos, para que eso se produzca. Si podemos estar tranquilos en ese sentido o puede suceder lo contrario, ¿no? Me gusta lo de estar tranquilos. Marcos, ¿puedes responder? I, 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 I'm I not tranquilo. <laughs> I'm not calm at but... all. Uh, um, yes, I, I'm, I'm I suppose I'm not quite clear what the question was, so um, it's hard for me to answer that one. Okay, I will. Start, yeah, you, you have, yeah, 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 yeah. Um, efectivamente, eh, al principio de la inteligencia artificial todo era emular nuestro pensamiento racional. ¿Cómo le podemos codificar información para que la máquina la pueda digerir? Y luego, ¿cómo podemos crear eh, sistemas de razonamiento para que pueda pensar sobre la información que tiene y llegar a conclusiones nuevas? La parte intuitiva estaba completamente fuera de, de la cuestión. A medida que los investigadores nos fuimos volviendo más perezosos y vimos que la cosa intuitiva que consiste en que aprenda a ella a base de ejemplos funcionaba mejor, se fue abandonando a toda prisa. Eh, todavía hay gente que investiga en, en, en ese tipo de, de inteligencia racional, pero es un porcentaje muy pequeño y es una investigación mucho más básica, en el sentido de que todo lo que vemos aplicado ahora mismo no son más que algoritmos de aprendizaje máquina que efectivamente modelan eh, nuestro pensamiento intuitivo. Entonces yo creo que efectivamente eh, no es nada trivial mmm, volver a dotar a la inteligencia artificial de pensamiento racional en el estado en el que estamos, que está todo centrado en lo intuitivo, de tal manera que no resulta natural luego ponerle ese componente racional. No es trivial. Por supuesto que no es imposible. Y de hecho no me atrevo a hacer ninguna predicción porque... Todas las semanas me llevo un sobresalto y me encuentro con cosas que no me esperaba ver. La semana pasada fue Dali 3. Yo no esperaba ver Dali 3 la semana pasada. <laughs> Quizás dentro de cuatro o cinco años, pero no la semana pasada. Entonces, eh, me declaro absolutamente incapaz de, de predecir el futuro. Yo tranquilo <coughs> no estoy, de verdad. Me lo estoy pasando bien. Sí, es divertido. Si sí, se acabará el mundo. Probablemente. Pero si no es por esto, será por otra cosa. Pasémoslo bien mientras tanto. Yeah, I just say something about this word intuition because I think um, it is interesting. Because in some sense, intuition is what I use a lot as a mathematician, and it's about being immersed in a world of mathematics and having a feeling for where what I think is happening. And I think what's interesting is that actually we're seeing the same thing happening in artificial intelligence. Because what intuition is a uh, what qualifies as intuition is some sense, um, an insight which is very hard to articulate why, you know, the you just mentioned the rational uh, explanation of it. And, and i think that's one of the things we're seeing, that often the ai will see things but will not have the language to compress that. you know, in some ways the intuition is about uh, spotting something in a very large high dimension and then the rationality is to sort of then explain that. And often the AI is unable to explain actually where this insight came from because it's to explain means to, to um, kind of com reduce the dimension to compress it to to project it to something sort of um, in the language in a way and and that 's the point you very often our intuition is about an insight in a pre articulated world which then we are challenged to explain that intuition and we have to to um, uh, project from our very high dimensional, intuitive, uh, uh, sort of internal uh, brain into language, which is a very low dimensional and, and uh, you know, has a huge amount of loss um, in the translation from that to, uh, to language. And so, in some ways, what we're seeing is it, it, um, AI having intuition but unable to actually rationally explain what's going on. And often that's the challenge. One of the stories I wish I'd put in my book, which has happened uh, since, is a story in mathematics where um, human and AI have worked together, where the AI has spotted new connections in our world, but has been unable to explain why that connection is true. And the mathematician has been able to tell the story or the proof which explains why that is happening. And for me, that is a great example of the, the power of this collaboration. We wouldn't have seen that connection had it not been for this new telescope. Yet it offered up a new conjecture, which then humans have taken over and explained. And I, I think that's the really exciting thing for me is that, that potential collaboration where, as we say, AI is, has an intelligence that is good at some things and not good at others. And it's the combination where together we might go much further than each one individually. A mí en realidad no me da miedo que se añada ese componente racional. Sería fantástico. Creo que Einstein decía que eh, la inteligencia racional es un fiel sirviente y la intuición es un regalo divino. Y efectivamente la intuición ha permitido, ese modelo intuitivo, que la inteligencia artificial llegue a sitios donde no podíamos soñar con llegar. Eh, a base de reglas y conocimiento explícito, habría sido imposible construir un Dali que generará imágenes como las que está generando, pero claro, al mismo tiempo tiene el problema, como nuestra intuición, que es se produce por una acumulación de experiencias y que es, eh, digamos, es No la podemos explicar, no es racional. Creo que muy poca gente en el planeta será eh, racionalmente racista. Se declarará a sí mismo como racista. Y sin embargo, hay mucha gente en el planeta que tiene comportamientos racistas porque es un comportamiento intuitivo, que hemos aprendido de nuestras experiencias, de ver la tele, de lo que escuchamos, de lo que nos cuentan, etc. Y Pero... se va metiendo en esa capa subconsciente. Pero... Así que sería fantástico poder aplicar pensamiento racional, porque no habrá ningún sistema que ponga una regla de no, si es de esta raza, entonces mal. Tenemos tiempo de una última pregunta, ya he visto la mano levantada por ahí. sí Hola, hola. Okay. sorry. Okay. Si, tengo una pregunta. Voy a preguntarlo en inglés. Marcus, I wanted to ask you about your book. Um, I'm curious about why the focus specifically in, in creativity. You know, just as uh, you know previously, you know, you were talking about AI and the move away from uh, this sort of anthropomorphizing tendency of artificial intelligence. Um, yeah what work does it do to for you to to choose this word and to yeah to, to specifically use that as, as a as lens to, to look at this thing? I guess I chose it partly because I think it was the ultimate frontier that we believe creativity is something which is uniquely human it's about the expression of what it means to be human, so the challenge of then what would that mean for an AI I felt was a, a really interesting. Sort of philosophical and, you know, and also pushing AI to its limits. It was also uh, something very personal because I've always used this word creativity as my protective shield against why I thought AI couldn't do what I do because what I do as a mathematician is very creative. It's not, I mean, which, which a lot of people find very surprising. So I also wanted to use the book as a vehicle to explain why mathematics. Is a creative uh, pursuit, not something automatic which a machine can do. So, so I, I suppose those were um, the, the motivations for that. And also because of um, this moment that I felt perhaps deserved to be called um, the first uh, creative act um, of code in, in the game of Go. So I, I felt that was a very provocative moment and I sort of wanted to take it as, as the kind of launch pad for the exploration of. A diferencia de las máquinas, los humanos tenemos corazón. Y me han <laughs> suplicado ahí al fondo, por favor, una última pregunta. Así que vamos con ella. Muchas gracias. Eh, me gustaría saber la opinión de los dos. Eh, ¿Qué conexión tiene la inteligencia artificial con la espiritualidad también? Porque al final... No podemos alinear, como vosotros dijeron, ¿no? Eh, hay que pasar lo subconsciente y después del subconsciente sería divino. Entonces, ¿tiene alguna observación en esto? A mí me has pillado. <laughs> <laughs> Seguro que Marcus tiene algo interesante que decir. Uh, well, I think this relates actually to um, that second definition that I wanted to offer from Carl Rogers that, um, I mean, spirituality for me uh, talks to um, the emergence of consciousness in the human species. That, that I think, you know, one might call the human spirit the, evol the evolution of, of consciousness. So I, I think there is a connection because I think, you, you know, we have to understand uh, it's a, a deep mystery, consciousness. The hard problem of consciousness is one of the big uh, challenges. In science and so I think that for me is what relates to uh, kind of what one might call um, the, the spiritual world um, so so I think that's what's interesting the creativity for Carl Rogers is what the tool that we've developed to try and uh, in a way answer that hard problem of consciousness whether are you just a zombie or is something internally happening in you that we might call spirit? Um, and so uh, when it comes to ai, the, the really interesting question will be, you know, um, is this just, is there a ghost in the machine? and that maybe, you know, that challenge will be one we will have to face going forward because will we have to give this technology rights at some point? will we not be able to switch it off at night? Because that will be regarded as something deeply amoral. I mean, the, these are questions I think that we'll have to face way into the future. I don't think we're going to have to face them in the next ten years, but I think for a, for a, for a philosopher, these are questions that people have always thought about. De ya somos racistas con ellas, como se ve en nuestro experimento. Si decíamos que era una máquina, ya no le gustaba tanto. Así que somos racistas. Yeah. Well. See you in 10 years then. And let's repeat this. Repitamos esto en 10 años para ver a dónde hemos llegado. No sé si en 10, en 3, en 4, pero a mí se me ha hecho corto. Así que muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos y a vosotros también por las preguntas. Un fuerte aplauso, por favor. Para... Recordad que ahora podéis eh, pedir a Marcus que os firme los libros a la salida. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia.